Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les presento las noticias más relevantes ocurridas en las últimas horas de este miércoles, mitad de la semana. Comenzamos. Desde el pasado 15 de marzo, a enfermeras, internistas y médicos generales del Hospital El Salvador no les han pagado su salario del mes ni turnos extra. Son 113 personas que prestan sus servicios las afectadas. La denuncia fue interpuesta por un grupo de profesionales de la salud que trabajan con pacientes COVID-19 en el referido hospital. Bajo el anonimato declararon que las autoridades no les han dado explicación sobre el porqué de esta situación. Aseguran que preguntaron al patronato del centro asistencial y al Ministerio de Salud y ninguna entidad brindó respuesta. Esta es la segunda ocasión en que el personal de primera línea de este hospital denuncia retrasos salariales. Pese a que había confirmado su participación, el presidente Nayib Bukele no asistirá a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno Andorra 2020. En su lugar, el vicepresidente Félix Ulloa representará a El Salvador. El mandatario salvadoreño se une al presidente de Venezuela, que se bajaron hoy de la cumbre, además de México, Brasil y Paraguay, que días atrás confirmaron que serán representados por otros portavoces ante el resto de países. El encuentro se había previsto para noviembre del año pasado, pero se pospuso y se realiza de manera semipresencial debido a la pandemia. El despido presuntamente injustificado de un compañero de trabajo y contrataciones irregulares de maestros en algunas instituciones educativas es lo que denuncian los representantes del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación de El Salvador, ATRAMEC. Según los sindicalistas, un compañero del área de transporte del ministerio fue despedido por el director de Desarrollo Humano, quien asegura no tiene facultades para hacerlo. Además, denunciaron que familiares de directores de algunos centros educativos están siendo contratados en reemplazo de las personas que despiden. Hicieron un llamado a la ministra de Educación, Carla de Varela, para que investigue las irregularidades generadas en la cartera de Estado que preside. Y un accidente de tránsito que se generó a tempranas horas de la mañana en la carretera troncal del norte dejó como resultado 10 lesionados. Un autobús y un camión de una empresa avícola fueron los protagonistas del percance vial. Elementos de Cruz Verde y Cruz Roja Salvadoreña se hicieron presentes al lugar para atender a los lesionados. Dos de ellos con crisis hipertensivas, uno más con una pequeña laceración en su frente y dos más en estado delicado, que eran los ocupantes del camión, que fueron trasladados por los compañeros de Cruz Roja. 5 personas lesionadas, digamos que hemos contabilizado, pero de igual manera hay quizás alrededor de otras 5 personas con lesiones leves, es decir, algunos dolores. Según la versión del conductor del autobús, otro motorista del transporte colectivo lo sacó de su carril, por lo que colisionó con el camión. El reporte indica que afortunadamente no hay víctimas mortales que lamentar. Antes de despedirme, quiero hacerles una atenta invitación a que no se pierda hoy a las 7 de la noche el conversatorio denominado Mitos y Verdades sobre la vacunación COVID-19 a través de streaming. Ingrese a laprensagráfica.com y resuelva sus dudas sobre este importante tema. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Regreso mañana para compartirles más información. Hasta luego.